Hermanos, en este día nos juntamos aquí en la iglesia para celebrar estos 3 años de esta niña Viviana López, a través de ese amor de Cristo. Ella es el PC, ustedes papás, ustedes padrinos también. Tenemos a los padrinos, Faustino Roa, a Cristina Vázquez. También tenemos a San José, a Dani Hernández y Rocío Hernández. Hermanos, pues sabemos que nuestro Jesucristo, en esta tarde, ¿qué pasa, Tasha? Nos dicen que en aquellos tiempos, los niños y las mujeres pues, tenían muy poco poder, eran siempre los señores que hacían todo para hacer el trabajo, especialmente cuando se trataba de leyes, que eran los hombres. Siempre en aquel tiempo sea todo, así que a los niños pues de la mujer pues tomaban como si fueran solo a la izquierda, no la cultura, no los tomaban en cuenta, sabían que eran niños y mujeres también, pero para hacer las cosas importantes pues eran los hombres, y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo a través de este evangelio de salvarnos nos habla que todos aquellos que quieran ser parte al reino de Dios son como aquellos niños sencillos y humildes. De esa manera el Señor también, siendo grande, se hizo pobre y vino, de esa manera pues se humilló, de esa manera pues ayudó a todos aquellos que no tenían poder, y aquí especialmente estos discípulos suyos que van a querer impedir que se armaran los niños a él y él. Cuidado con despreciar uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo.
cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Vamos a hacer un salmo. Salmo 150. Y ustedes van a contestar que todo ser viviente alabe al Señor. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor en su templo. Alabémoslo en su angusto firmamento. Alabémoslo con sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Que todo ser viviente alabe al Señor. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Que todo ser viviente alabe al Señor. Estas oraciones son también para saber lo grande que es Cristo, Señor Jesucristo, hacia la humanidad, especialmente para los niños pequeñitos y niñas. Invoquemos a Jesús, el Señor, que propuso a todos sus seguidores la sencillez y la docilidad de los niños como condición para entrar en el reino de los cielos, y digámosle, suplicantes, Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Señor Jesús, que naciste de la Virgen María y santificaste también a la edad infantil, haz que esta niña, siguiendo tu ejemplo, vaya creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú que por medio de los padres de la Iglesia manifiestas tu amor a los niños, haz que todos los responsables de su cuidado tengan una verdadera dedicación en su trabajo. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú que por el bautismo nos engendraste en una nueva filiación y nos abriste las puertas de la casa de tu Padre, haz que con humildad y sumisión te sigamos por donde quieras llevarnos. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú que siendo todavía niño sufriste la persecución y el destierro, haz que todos los niños oprimidos por la maldad de los hombres, por la dureza de la vida, encuentren ayuda y protección. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Los papás también, por favor, por favor, por favor.
Van aquí, ¿sí? Para bendecirlos con el agua. Jesús, el Señor que amó a los niños, los bendiga, los guarde en su amor con esta agua, la cual todos fueron bautizados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre
en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más.
levante la mano los padrinos. Padrinos, a ver. Oh, rápidamente, brindándoles un fuerte aplauso a los padrinos por ahí. A la gente hermosa de San Juan Pateca, San Altos Hombres por ahí. Esos aplausos. Eso. Oh, cariño. Seguimos avanzando, entonces mientras nosotros de lado. Oh, cariño. Felicitando por la festejada, con cariño, rápidamente, sus amigos preferencia musical, ¿cómo no? Vamos, oh, pues rápidamente, por ahí. Saludando por ahí a los meseros, a las cocineras, por ahí, ¿cómo no, cariño? A los padres por ahí, la gente hermosa de San Pedro del Alto, Pochutla, señores, nos están diciendo a este lado, a los niñitos que se pongan, que hagan una filita por ahí, a los niñitos chiquitines por ahí, pasen al centro de la pista, a agarrar su regalito, bríncale, bríncale chiquitines, a ver que hagan una fila por ahí, al centro de la pista. Bastante bien por ahí. Saludando por ahí al señor Ismael Zurita y familia. ¡Vámonos! Directamente desde San Pedro del Alto, señores. Rápidamente. ¡Oh, cariño! Y la festejada también, mire. Ya que estamos de fiesta, señores. Gracias. ¡Ok! Seguimos rápidamente, pasan rápidamente, ritmo de cumbia por ahí. Algo viejita pero bonita, señores, aquí la referencia musical la traemos a este lado. Thank you.
López, ¿cómo no, cariño? Rápidamente pasamos con este tema, dice. Y si se compra
tu jardín mil mariposas. Que pase por ahí los papás de la niña Viviana. Comenzar a decir cosas hermosas. La señora Alfonso López y la Pita Ortiz por ahí. La más bella de las mil besó una rosa. Y esos aplausos. Y después se fue hacia que se escuchan los aplausos. Maravillosa. Que se mira que tiene gigantes, señores. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. ¿Dónde viene este lado? Dime si tú hoy quieres bailar con el sol. A ver, padres, por ahí. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de las mariposas contigo. Que pase la señora Marta. Paseando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa. Y después se fue hacia ti, maravillosa. ¿Qué te pasa? ¿Esos aplausos? ¡Los aplausos desde ese lado! Thank you.
rápidamente tragando los saludos por ahí. Al ingeniero de audio. Una para la calor. ¡Oh, cariño! ¿Modelo? Vamos pues rápidamente entregarnos este tema, a ver qué tal la vaina, señores. ¡Sí! Un aplauso para la niña, mire. Que no comieron mole. Venga el aplauso, mire. Y esos aplausos, los aplausos, señores. Se oye el aplauso, señores. Eso. Sí, bueno.